nosotros venimos desarrollando un trabajo con la Iglesia del Nazareno en diferentes temas, ¿no? Primero estamos en el tema de capacitación, ¿no? Capacitamos a mujeres, a jóvenes y a niños sobre diferentes temáticas de prevención de la violencia familiar. Y también tenemos un programa radial que ha otorgado el espacio gratuitamente por la radio que pertenece a la Iglesia Evangélica. Estamos como todos los miércoles con ustedes en este programa de Tribuna Abierta, una vida libre de violencia. La violencia tiene múltiples causas y dentro de esas causas nosotros como parte de la familia podemos identificarlas. También depende mucho el tema del carisma, de la apertura que nosotros tengamos para poder trabajar con ellos, ¿no? Adecuarnos a sus tiempos, adecuarnos a sus condiciones de poder participar junto a ellos, ¿no? Poder compartir con ustedes, habernos abierto las puertas de su casa, de la Iglesia del Nazareno, para poder trabajar con las mujeres, con los niños, con los jóvenes y también con nuestros amigos facilitadores, con los pastores, con quienes estamos construyendo una propuesta nueva sobre prevención de la violencia familiar y sexual, un mal que nos ataca a todas las familias y que nosotros juntos, a ustedes y a toda la sociedad chotana, podamos decir basta de violencia. Yo trabajo por 30 años como pastor en la iglesia, también dando charlas con las mujeres, con los niños, a las familias. Y me gustó mucho cuando yo me encontré con esto del centro de emergencia y bueno, empezamos a conversar con la licenciada Ana María para poder apoyarle como facilitadora. Yo desde primera dije, ya está bien, yo quiero trabajar con ustedes. Me gusta dar charlas, me gusta atender las familias, me gusta ver esas necesidades y eso ha ido implementando en mí de querer buscar más a la gente, de tratar sus necesidades, de estar con ellos, ayudarles cuando me necesitan, ver a las mujeres y decir siempre a las mujeres, ustedes sí pueden, nosotros como mujeres sí podemos hacer las cosas bien. De mi parte, estoy muy animada y muy deseosa de continuar en esta labor y apoyar en todo lo que pueda y en donde me necesitan. Estoy lista para ello. Cuando se me llamó a este trabajo de la Defensoría y de ser facilitadores, me tocó mucho y me trajo mucho porque dije, bueno, si de niño de repente no podía defenderme, creo que hoy con esa experiencia que ya pude haber pasado, hoy creo que ya tenemos el valor y tenemos el respaldo del CEN específicamente para poder ayudar a otras familias que posiblemente estén pasando circunstancias iguales que uno mismo ha experimentado. Hay familias que sufren este maltrato, hay mujeres que sufren este maltrato, hay pequeños hijos que sufren este maltrato también dentro y fuera de la iglesia. Queremos que esto no acabe, que continúe siempre porque nos ayuda, nos da herramientas, nos da instrumentos para poder trabajar con la familia de la mejor manera. Hemos logrado un posicionamiento importante del centro de emergencia. El trabajar acá es una satisfacción profesional y personal.